De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria. Bendiciones, amados, llamadas, hermanitos queridos. Hoy día vamos a hablar de un tema lindo, de un tema que es nuestra esperanza, que es nuestro triunfo. Hoy día se celebra la exaltación de la Santa Cruz. Esa cruz que representa la felicidad más grande. Esa cruz que representa la salvación, que representa el triunfo del amor. Entonces, que muchas veces nos avergüenza, que nos dicen que andamos con más, cómo podemos andar con la cruz, nos dicen los hermanos separados, que muestra el martirio, como que anduviéramos con un cuchillo. No, porque la muerte no quedó ahí. Este es un signo de amor que me recuerda a mí. Me recuerda a mí que el Señor me amó, entregó su vida por amor a mí. Y yo tengo que ser una felicidad de mostrar, con gozo, con alegría. Yo llevo la cruz. ¿Por qué? Porque yo amo al Señor y yo demuestro que sí lo sigo y que sí creo en Él y que sí venció la muerte. ¿Ya? La cruz es esta que llevamos. Vamos a ver algunos textos, algunas cositas que nos dice. Pero es llevarla con respeto, con amuleto. No como amuleto que hoy día lo andan trayendo en el auto. Vaya. Perfecto, yo lo pongo, pero lo pongo en un amor, con un respeto, con una veneración. Nosotros veneramos esta cruz porque nos recuerda el amor del Señor. Y se llama crucifijo cuando esta cruz es cruz nomás, porque nos lleva, nos está puesto el Señor. Y cuando está puesto la imagen de Cristo crucificado, se llama crucifijo. Entonces la diferencia entre el crucifijo y la cruz es que la cruz está solito, ¿ya? Y el crucifijo es cuando tenemos al Señor ahí. Entonces, ¿pero qué? Es un recuerdo, es una veneración. Y mira lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. La muerte ha sido destruida en esta victoria. Muerte, ¿dónde está ahora tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. ¿Dónde está la muerte? La muerte vencida por el amor del Señor. Entonces, la cruz se ha convertido en un verdadero triunfo por la resurrección de Cristo. Es el triunfo. Eso es lo que nosotros estamos, lo que nosotros veneramos, hermano, hermano querido, y eso es lo que nosotros vamos viendo y tenemos que demostrar y no avergonzarnos. Para el cristiano, llevar su cruz y seguir a Jesús es signo de su gloria anticipada. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allá estará el que me sirve. Si alguien me sirve, mi Padre le dará honor. Nos dicen Juan, eso es el cristiano, la cruz es seguir a Cristo en los signos de su gloria, ¿ya? En la cruz de Cristo encontramos el compendio de la verdadera fe cristiana. En esta cruz encontramos el paso de Jesús, el motivo de Jesús, el amor de Jesús, la entrega de Jesús por ti, hermano, hermano querido, por ti. En forma personal, con nombre y apellido. Entonces, no es una cosa así de chacota o que fue, no. Y por último, el crucifijo, lo que veíamos, ¿no es cierto? Y lo decíamos, que el crucifijo es cuando se lleva. Pero lo importante, hermano, hermano querido, que respetemos esta cruz. Que es lindo que en un hogar la tengamos, en la casa, en la pieza, donde, pero con un respeto, que si lo tengo colgado en el auto es porque le pedí al Señor protección y quiero verlo, quiero mirarle, decirle cada minuto que voy en el auto, te amo Jesús, gracias porque hice la vida por mí, que me haga prudente, al mirar a Jesús voy a ser prudente, voy a respetar las normas del tráfico.
bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita.